Me da igual el alcalde, que el concejal de deportes, que quien sea, y el propio Racing, pónganse de acuerdo. No digo que vayan a regalar entradas a diestro y siniestro, y para abrir puertas, como dije ayer en directo, tal vez sea muy pronto. Pero cuidado, no creo que cueste tanto ir a los colegios, regalar entradas a los chiquillos para que puedan ir a la Malata y animar a un Racing que lo necesita y que se quiera o no, por su antigüedad, por su historia, es la entidad deportiva más representativa de la ciudad, sacando, como es lógico, aquellos deportes a nivel individual, digo como entidad, como club. Y eso hay que protegerlo por encima de todo. Hablaba también, y lo sigo diciendo, de gastos superfluos, que los hay, en el concello, y no creo que sea ninguna ruina, ya digo, llevar a chiquillos de acuerdo con el club. Incluso podría resultar más económico y llenar la Malata de gente. Y si hay que bajar los precios, pues se bajan, porque con la gente que va no da ni para pagar a los árbitros. Y es preferible que el equipo visitante y el propio trío arbitral, ahora cuarteto, que sientan la presión. Y que sientan que para ganar aquí hay que contar con el equipo y con la afición que lo respalda, y convertirlo en una auténtica caldera. Por el resultado, yo no me preocupo en exceso. Quedan 27 puntos por disputar, y si se fijan, desde el 11º de la clasificación al Racing, solo hay 8 puntos, con lo cual quiere decir que hay que ir sumando. Es bueno sumar, se puede ganar mejor, si se saca un punto, lo mismo, porque son muchos los cruces que hay, muchos los resultados, ya los ven, cualquiera le gana a cualquiera, y yo creo que hasta que falten 2, 3 jornadas, nada se va a saber, y tal vez se llegue al final de la liga, no con golaveras particular, sino que va a haber que determinar por una, o sea, haciendo una clasificación con varios equipos que tal vez al final empaten a puntos. Así que todavía no nos vamos a dar por perdidos, porque falta mucho. ¿Mejor era ganar? Sí. ¿Se empató? Bueno, ahí estamos y vamos a resistir. Y no veo al Racing en tercera división, créanmelo. Así que les pido, una vez más, por favor, acudan a la Malata el próximo domingo para ayudar al Racing ante esa visita del Osasuna B. Gracias por estar ahí, perdón por los errores que haya podido cometer, y los espero el próximo lunes aquí, si es posible, para hablar de un triunfo de nuestro querido Racing. Buenas tardes. Y hasta el próximo.